Compadre, ¿cómo los chilaquiles? Oye, ¿para dónde se ayuna después de la carne asada? Dominguito en la mañana, compadre. No, hombre, ¿cuál cruda? ¿Cómo compadre? Se hace, güey. Venga. Chécalo. Lo primero y más sencillo, compadre, vamos a poner a dorar el famosísimo y tradicional chorizo ranchero de Kier. Una chulada de chorizo, la consistencia perfecta, el color y el sabor impresionante. Compadre, en una cazuela de estos que tenemos nosotros de acero de fierro vaciado o en un sartencito normal, que ahí lo pones tranquilamente y ve nomás qué chulada. Es más que suficiente, de forma paralela. Exacto, paralela, compadre. Al mismo tiempo. Unos totopos, compadre. Totopos. Y los vamos a bañar con la salsa de tu preferencia, pero si es este los parrilleros, pues qué mejor. Qué mejor, compadre. En este caso verde, la tradicional y casera, bien sabrosa. Vamos a dejar que se aguaden nomás tantito y sacamos, compadre. Es correcto, compadre. Después vamos a hacer a guisar unos huevitos estrellados. Madre mía. Impresionante. ¿Con vuelta o sin vuelta? Sin vuelta, compadre, porque sin se vuelta, me marea, compadre. Y nomás dos, compadre, porque aquello del colesterol y no te entuma. Ahora sí vamos a montar, compadre. Ponemos en el plato los totopitos, ve nomás, bien remojaditos, compadre. Uy, ¿qué te parece? ¿Choricito? Bom, compadre, compadre. Y súmele todo lo que puedas, compadre. ¡Impresionante! Un poquito de cebollita morada, quesito panela y con qué coronamos. Compadre, primero que nada, tantita crema. Uf. Después, güey, acomodamos los huevitos estrellados y por último el toquecito verde con el cilantro. Cilantrito para que le dé color porque el verde es vida, el verde es amor. Compadre, en este caso no usamos aguacate. ¿Por qué? Porque se acabó en la carne asada ayer. Es correcto. Pero si tienes, atasca el aguacate también. Es una opción impresionante. Una delicia, compadre. ¡Qué maravilla! ¡Impresionante! Compadrito, Sefinit. Tremendo desayuno para un día en el rancho, compadre. Ven nada más qué chulada, güey. No. Impresos chilaquiles que no tienen madre. Compadre, madre mía, se ven muy buenos. Vamos a por favor a probarlos. Si me inicia tú, compadre. Te permito lo que mira, tú gustes. Mira. Mientras yo voy a tratar de poner este a un lado y meter el tenedor del pastel. Agarrar parejito. Con la poquita yemita del huevo, güey. No, hombre. Está bien caliente este carajo. Que bastante bueno. Espectacular, sin duda alguna, compadre. Impresionante, compadre. Platíquenos, ¿cómo les gustaría que ustedes acompañaran esta receta? Cafecito, compadre. Cerveza, tequila, ¿qué más? ¿Dónde la probarían? ¿Dónde la prepararían? Platíquenos. ¿En su casa? ¿En el Vips? Hey, si les gustan los huevos estrellados en el sartén, en la barbilla. No sé, digo, cada quien. Y bueno. Que la gente se suscriba, compadre. Por favor, activa la campana y todo ese pedo. Que comente. Díganos, platícanos, exprésate. Y no queda más que decir, compadre. Que estos chilaquiles quedaron muy mamones.